Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, buenos días. Bienvenidos a Hablando de ti con Leo. Yo soy Leo. Nuestro programa está dedicado a todas las mujeres que quieren expresar ideas, sentimientos, emociones, pero por alguna razón no se atreven. Este es el espacio. ¡Comenzamos! Órale, qué chido. Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos en una emisión más de Hablando de ti con Leo. Gracias a la producción que nos alegra siempre con estas buenas rolitas de mañana. Está medio frío, está nubladón, algunos semáforos descompuestos, pero la verdad es que buenos días. Vamos a iniciar el mes, ya iniciamos el mes de septiembre, el mes patrio, así que por favor, sintonícenlos, denle me gusta, denle me encanta esta publicación y por favor compartan, que llegue a mucha gente, que llegue a más gente, porque pues obviamente, como cada mes, como cada semana, como cada programa, nos acompaña nuestra hermosa mujer medicina, Leslie Olienka. Hola, Les. Hola, ¿qué tal? Chulada. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, chavos en cabina? Gracias. ¿Cómo van? ¿Cómo están? La verdad es que sí ha sido como una semanita del clima con mucha lluvia, ¿no? Y pues las personas creo que andamos en esa movedera. Sí, el clima está extraño. De repente, bueno, ya empezó la época de lluvias, pero de repente llueve mucho, luego el sol está en todo su esplendor. De repente el frío como que parece que nos invita a que ustedes en este momento vayan por un café, un jugo, un tequila, una bebida, un cereal, un licuado, lo que ustedes quieran, pero es momento de disfrutar de su programa favorito, Hablando de ti con Leo. El día de hoy traemos precisamente, hablando de estos de repente extraños cambios de clima, vamos a hablar precisamente el día de hoy, mi querida Les, de cambios. Claro. Yo creo que ahorita es un tema como muy recurrente. Todas las personas estamos como en procesos de actualizarnos en todas las formas. Hemos recibido a través de todas estas cosas que están pasando, no solamente en México, sino en todo el mundo, como esta oportunidad de estar transformándonos. Y entonces, pues a mí sí me gustaría como empezar a ver desde dónde y a hacer conciencia a todos, desde dónde estamos haciendo estos cambios y qué tan cómodos o no nos sentimos con ello, cuántas herramientas tenemos para hacerlo más amable, más disfrutable, o si nos estamos aferrando a cosas que no nos está permitiendo como avanzar de manera más fácil. ¿Desde dónde y hacia dónde llevamos esos cambios, no? ¿Qué te motiva a hacer un cambio? Como bien dice Les, ¿de qué manera lo estamos vibrando? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que te ha llevado? ¿Cuál es el trasfondo de lo que te orilla a ti a realizar un cambio? Dicen, y sí coincido, esa frase muy hecha, que comenta que lo único constante en la vida es el cambio. Exacto, la única estabilidad real además en todo el cosmos, no solamente en este planeta, es precisamente el cambio y el movimiento. Nos han contado como lo contrario, que la estabilidad es cuando tenemos un espacio, tenemos relaciones en donde ahí estamos en esa seguridad, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos circuitos, estas formas, estas relaciones se mueven? ¿O se mueve un integrante? ¿No? ¿Cómo nos vemos? ¿A dónde nos llevamos primero nosotros mismos? O sea, si esa comodidad y agradecimiento de viene algo nuevo, o
nos vamos a la ilusión y a la novela de desde este, pues, pues ya se ya valió más de todo. No es lo que yo esperaba, entonces no es, voy a cambiar. Y además de como si dejamos de validar o ya no validamos todo lo que sí seguimos aprendiendo y nos está brindando ese cambio, ¿no? Porque al final para mí los cambios realmente es de sí te llevan a lo mejor a un espacio no cómodo en donde se caen perspectivas, ¿no? Las emociones se mueven, pero ¿hacia dónde nos llevamos? Como hacia ese caos y miedo. ¿Y qué concepto también tenemos como de ese caos que se produce en nuestra vida cuando hay un cambio? Ahora, ¿se vale tener miedo cuando enfrentas un cambio? Cuando de repente dices, bueno, aquí vamos a girar a la izquierda porque a la derecha ya no voy hacia donde quiero. Es que no tiene que ver con que se valga o no tener miedo. Al final, todas las aflicciones o emociones son, para mí son válidas, pero es desde donde yo y mi sistema consciente y no consciente me lleva. Porque puede no gustarme el cambio, un cambio, por ejemplo, me corren del trabajo, ¿no? Eso me obliga a tener muchísimos cambios en las diferentes formas. En cuestión de dinero, si ahorré o no ahorré, me va a llevar a trabajar de una forma o de otra, ¿no? Si vivo solo o tengo familia, también eso va a crear una forma diferente en donde yo voy a sentirme o no apoyado. Pero no tiene que ver con que el cambio es bueno o malo, o si siento miedo. Al final, el miedo a muchas personas nos empuja a crear, a movernos, a conectar con otras cosas. Y hay gente que el miedo real, literal, los paraliza, ¿no? Entonces, dentro de los cambios, yo creo que siempre va a existir, de menos yo les digo como una barnizadita de miedo, porque al final es parte de ese proceso de entrar a algo desconocido, a algo a lo que no estábamos listos, y me obliga, ¿no?, a ver con qué herramientas cuento, a tomar alguna de ellas y hacer acción para redirigir a dónde voy, qué quiero obtener. Pero en realidad nunca, o sea, yo a mí hace rato que platicábamos o como decías, o estábamos platicando de cómo íbamos a abordar el programa de, pero empezando desde cero. Yo creo que solamente tenemos una sola, ese empezar desde cero es solamente una vez y es cuando neta naces. Ahí empiezas realmente de cero. Pero después, no importa qué pase, tú ya traes ciertos conocimientos. Ciertas experiencias. Exacto. Ciertas vivencias que independientemente de que sea algo nuevo a lo que te vas a enfrentar, ya esa experiencia, esos conocimientos, esas habilidades que ya adquiriste con otros capítulos en tu vida, te llevan precisamente a no empezar de cero, aunque así pareciera. Pero es un, o sea, pero para mí, mi forma de percibirlo es como esa ilusión de validar ciertas formas y comodidades de meterme a un drama, de es que voy a empezar de cero y ahora cómo voy a hacerle y tal. O sea, la verdad es que siempre contamos, todos los seres humanos en realidad siempre contamos con apoyo y con gente que te puede escuchar y gente que no es que te venga a resolver el problema o la situación en la que tú te sientes mal, sino que te va a dar un punto de vista que tú puedes tomar en cuenta o no, y eso es válido también. O gente que simple y sencillamente se va a quedar como allá a tu lado, prestándote un hombro, tomándote la mano y nada más acompañándote sin necesidad de decirte vámonos hacia acá, vámonos hacia allá, o yo considero, o sea, hay gente que pues de repente nada más está ahí contigo, pero sabes efectivamente que no estás sola, ¿no? Pero o sea, tampoco te digo que pasa esta parte de estoy empezando de cero y otra vez de cero y otra vez, no, el único momento en que empezaste de cero fue cuando naciste y de ahí vas adquiriendo conocimientos. Algunos pues, más derechos que otros, obviamente, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces. Algunos me gustarán mucho a mí y a otros no, les parecerá padre o no, pero al final siempre tenemos un cúmulo de información
cognitivamente consciente, que pasaste, que viviste y que sabes hoy que sí, en algunas cosas, que sí te funciona a ti y que no. Exacto. Llegamos a nuestro primer corte, así que por favor, síguele dando me gusta a esta publicación, comparte para que llegue a muchísima más gente. Nosotros estamos en Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti... ¿Quién? En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Que sea Andehot, te invitan a sus talleres de desarrollo organizacional, prevención de accidentes a nivel laboral, desarrollo humano y certificaciones Conocer. Capacita a tu empresa y a sus trabajadores y mejora tu ambiente de trabajo. También tenemos talleres de autoestima, manejo de duelos y abundancia. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 55 46 34 94 14 y al 56 18 83 3040. GCA and Hot te esperan. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabu Tamení por un aprendizaje integral nos queda claro. Te ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes. Empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba Academia Manabu Tamení o al 55 3017 5776. Hola, soy Antonio Alaro y te recuerdo que todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana tenemos una cita para tomarnos un rico cafecito y disfrutar de nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nos. Con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más. Te esperamos aquí en proyectoradiomx.com. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales. En www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. Yo que sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevador, en un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún café. En el norte o en el sur, llegará por mí. ¡Au, ya! Nosotros vamos a saludar a la gente que se ha estado conectando y que nos ha estado haciendo ahí algunos comentarios. Nuestro queridísimo Eddie Corleone lo está viendo. Eddie, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por estar presente. Verónica Pérez lo está viendo. Vero, te mandamos un beso y un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También Pati Gwen Rosas Landa lo está viendo, dice, hola, saludos. Hola, Pati Gwen, te mandamos un beso, muchísimas gracias. Verónica Tapia, Berito, hola, te mando un beso, dice, hola, saludos, soy tu fan, Leo, muchísimas gracias, Berito. Pati Yanisto Ledo, buenos días, Leo y Les, presente, abrazo grande a los dos. Pues abrazos y besos de vuelta, Pati. Besos, adorada. Vero Tapia nos dice, los cambios normalmente dan miedo porque nos sacan de lo conocido. Sin embargo, depende de cómo se vean dichos cambios, ya que se puede tomar como una oportunidad para crecer, para tener nuevas experiencias, para aprender. Lo único que no cambia es que todo cambia. ¡Wow! Interesante reflexión y muy cierta, por de verdad. Beatriz Moya lo está viendo, Betty, te mandamos un beso. Antonio Alarcón Rojo, excelente tema, saludos a Les y Leo, éxito.
amigo, muchísimas gracias. A Antonio Alarcón Rojo lo pueden encontrar terminando Hablando de Ti con Leo. Se ligan a su programa que está buenísimo porque son las charlas en confianza acá entre nos. Dice, buen día, Beatriz Moya, buen día. Saludos, Polo, y Les, un abrazo. Excelente tema. Pues aquí andamos a la orden, mi querida Betty. Mireya Vergara, amiga, qué bueno que te pudiste conectar. Te mando un beso. Muchísimas gracias por estar presente. Jorge Escamilla H. Lo está viendo, acuérdense, viernes a las 6 de la tarde en La Sociedad Moderna. Salvador Sandoval lo está viendo. Amigo, te mando un abrazo y muchísimo éxito con tu proyecto Educando con Amor. Edgar Villarroel lo está viendo, hermano, te mando un abrazo. Salvador Sandoval dice, saludos, hermano. Hermano, un abrazo muy, muy fuerte. Y pues entonces, cambiando de, hablando de cambios, cambiando otra vez a nuestro tema, en donde decíamos nosotros y afirmábamos, y al final es cierto, y Les tiene toda la razón, aunque tú pareciera o tú pensaras que lo estás haciendo desde cero, un cambio, pues en realidad no es así, porque ya tienes ciertas experiencias, ciertas vivencias, y tienes el apoyo de la gente que está a tu alrededor. Obviamente sí hay momentos en los que te sientes obligada a hacer un cambio. Hay momentos en los que haces un cambio porque te nace y porque quieres, y lo haces desde una perspectiva diferente, como una vibración un poquito más alta, ¿no? Es que aunque planees los cambios, por ejemplo, o sea, hay cosas que están como predispuestas, ¿no? Entras, no sé, al kinder y sabes que hay cierto tiempo y va a haber un cambio, ¿no? Entras a la primaria y sabes también que va a pasar cierto tiempo, tienes que hacer ciertas cosas y va a haber otro cambio. Pero aunque tú te quieras preparar para ese cambio, es imposible. Porque también tiene que ver con lo que está pasando y lo que estás sintiendo ese día, cada día de tu vida. Entonces, aunque tú ya te preparaste y jugamos en de ya te preparaste psicológicamente, ¿no? Para el cambio, pues a la hora que está pasando, no hay, sí, o te sea, mueve, estás, ¿no?, en algo nuevo. Al final es algo nuevo, algo que no tienes tú el control de absolutamente nada más que de tu reacción o acción a eso que está pasando. Exactamente. Entonces, o sea, independientemente de la razón por la que realizas tú el cambio, es un hecho que va a existir cierto temor, van a existir ciertas dudas, va a existir como ese, y sí estaría bien lo que estoy haciendo y demás. Pues al final del día ya lo hiciste, o sea, si ya empezaste con ese cambio, pues el paso más grande ya lo diste, que es atreverte a tomarlo. A lo que yo me refería un poquito con el tema de, o sea, hay ocasiones en las que, digo, sí, independientemente de que lo planees o no lo planees y de que estés completamente convencida de que hacia allá tienes que ir, yo a lo que voy es que muchas veces hay algunos cambios en los que no quisieras, pero ciertas circunstancias te van como llevando de la mano a enfrentar un nuevo reto. Sin embargo, pues ese nuevo reto, creo yo que independientemente de las razones por las que lo tomes, te va a enriquecer, te va a llenar de otras experiencias y te va a servir muchísimo para futuras ocasiones, ¿no? Claro, pero volvemos a que hay un choque por ahí importante en lo emocional o en lo intelectual, porque de verdad no somos una sociedad familiar en donde se nos eduque para que el cambio sea esa constante. O sea, estamos acostumbrados y hoy en día la gente sigue luchando por entrar en su onda a una rutina, a una forma. Y hoy en día tenemos todos muy claro que es imposible. Hoy en día todos nos hemos estado cuidando, muchos unos más que otros, ¿no? Y aún con eso pasaron cosas que aunque te estabas previniendo para que pasaran o no, cuando te toca esa parte de enfermarte, ¿no? Por ejemplo, llega un momento en el que te tiemblan las piernitas. Todo, porque al final es eso, entender que todos los cambios realmente nos llevan a una constante que es no tengo el control. Y en realidad nunca tenemos el control de nada. Aunque nos hemos catalogado en que somos controladores y en que podemos tener como ese poder sobre ciertas cosas o circunstancias, en realidad en cada momento de la vida no tenemos el control, porque es donde yo les diría, tu nivel de control es igual. Tu nivel de control es igual, ¿no?
al de fírmame en este momento y garantízame que en media hora sigues vivo. O mañana. O en 10 minutos. ¿No? Y puedes estar completamente sano, caminas 3 pasos, te resbalas y bye. Y te cambia todo el día, toda la vida, o ya ni vives. Pueden suceder muchísimas cosas en tan solo un minuto. Y sí, efectivamente, nosotros estamos como muy acostumbrados a creer que tenemos el control, a estar en situaciones en las que conocemos para estar más cómodos en cuestiones psicológicas y emocionales, porque son terrenos que ya conocemos. Cuando de repente vamos, cerramos un ciclo y nos vamos hacia otro lado, pues entonces ahí es donde de repente ya decía mi abuela, la puerca torció el rabo, y entonces sí ya comienza el temor y demás. Pero hay mucha gente, muchísima gente que disfruta los cambios, que enfrenta los cambios, que le da siempre para adelante, independientemente de, como decía Les, esa barnizadita de miedo que siempre tenemos. Pues al final del día es una de las emociones que nos hace sentir que estamos vivos, ¿no? Además, pues es el instinto de supervivencia de repente. Entonces, a pesar de todas esas cuestiones, tú te lanzas, tú te avientas y sabes que, o sea, es la decisión correcta. O sea, si ya decidiste hacerlo, está bien. Es la decisión adecuada para ti en ese momento. Y tienes todo el apoyo, eres increíble, eres fuerte, eres valiente. Y te aseguro que eso te va a llevar al éxito que deseas. Porque además tiene que ver en ese sentido, ahorita que hablábamos de control, en que al final tú puedes tener y prever muchas cosas. Y el resultado tal cual... No existe forma de que neta también alguien te lo pueda garantizar, ¿no? Y entonces también tendríamos que irnos a un espacio en donde de tolerancia con nosotros mismos y la vida misma, en donde, ok, habrá cosas que a lo mejor no salen como yo tenía planeado o a lo mejor yo en mi rollo de ya tenía todos los ingredientes de la receta y no salió el pastel. A lo mejor no salió en ese momento como tú tenías la expectativa. Pero no significa que no sepa rico, no significa que a la gente le guste, no significa que no te nutra, no, ¿sabes? Y entonces también ahí viene este otro ingrediente importante de los cambios, las expectativas que tenemos, ¿no? A cómo tendría que ser o no un resultado o tu vida, en donde yo siempre he hablado de, nos hemos comprado realidades de alguien más, que hoy en día tal vez en verdad no sea lo que me haga feliz y no sea lo mejor para mí y para mi círculo. Pero en ese estar forzándome a estar incluido en los sistemas sociales, llámese tu forma de cómo vas a trabajar o conseguir dinero, llámese la forma, hoy en día, por ejemplo, el rollo de las escuelas, de cómo vas a tomar o no clases, qué es importante o no. Yo no soy mamá, por eso a lo mejor para mí es más fácil poder ver desde afuera y decir, pues la neta es que no podemos quitarnos del punto en donde estamos en una forma en donde todo el planeta estamos en una pandemia. Hoy a lo mejor para mí no es importante que ninguna persona lleve un 10 en la escuela, pero a lo mejor sí tome espacios y tiempos para desarrollar habilidades que más adelante le van a funcionar a todos, ¿no? Y a lo mejor no toma clases de tercero de primaria o de tercero de prepa, ¿no? Pero desarrolla habilidades como el inglés, algún otro idioma, ¿no? Cosas de la computadora. Sistemas y programas que, bueno, si yo ya digo, bueno, quiero estudiar más adelante, mi carrera va a ser arquitecto, a lo mejor me tomo ahorita cursos sobre esos programas que yo más adelante voy a ocupar. Y entonces no estoy perdiendo nada, no estoy perdiendo el tiempo y no estoy perdiendo la vida y no es de se me va a ir y más adelante no hay oportunidades. Estamos viendo que van a cambiar muchos circuitos y formas. Hoy en día se están probando todas las cosas que conocíamos a un ritmo y a una forma distinta.
Algunos más rápido, algunos más lento. Algunos pero al final, funcionan, algunos no. Bueno, y algunos le funcionan a unas personas y a otras no. Y lo que a esas personas no les funcionaba, les funcionan otras cosas. Entonces, al final del día, sí es cierto, hay que aprender a adaptarnos a todos esos cambios. Muchas veces, por ejemplo, un cambio de trabajo te puede dar miedo. Porque también es un hecho que de una o de otra manera rompe ciertos lazos. O sea, también es como dejar, o sea, es también como una pérdida, ¿no? Es un constante, o sea, duelo, dejas, de alguna, exacto, manera. Como que vas dejando en el camino algunas personas que de repente no quisieras dejar ir, pero pues al final del día ese cambio tenía que suceder o tiene que suceder. Claro, y además sucede no solamente con las personas, hoy vemos como en los sistemas en todos los sentidos. Y yo te puedo poner un ejemplo muy claro. Los latinos somos muy de, la playera de 10 años que ya tiene 50 agujeros. No, es que es con esta, ¿no? Hice, fui, regresé, y no nos atrevemos de veras a hacer el cambio de, bueno, fun, bye, yo tengo gracias. Yo tengo una que ya tiene como 38,527 agujeros. Y juegos. Y es con la que, ya no juego, tiene mucho que no juego, pero con esa duermo y ya tengo como 1,000 años con esa playera. Ya en algún momento la voy a cambiar, pero por el momento todavía no. Lía Mebo dice, saludos guapos, qué gusto escucharlos. Lía, besos y abrazos. Freya, prima, qué bueno que te conectaste. Me da mucho gusto que estés aquí. Hola, buen día, te mando besos y abrazos. Kira Hayasaka, buenos días, gusto verles. Felicidades al programa. Bendiciones y saludos desde Canadá. Nuestra queridísima Kira Hayasaka, hasta Canadá te mandamos un fuerte abrazo y un beso. Edgar Villarruel dice, saludos, siempre un placer escucharlos y también con toda la actitud para iniciar clases. Pues también, o sea, al final del día, si tú decidiste que tus hijos vayan de manera presencial, está bien. Si tú decidiste hacerlo de forma mixta, está bien. Si tú decidiste que tus hijos aún tomen clases en línea, también está bien. O sea, al final del día, cada realidad es diferente. Y cada uno sabrá el por qué tomó una decisión u otra, y esa es la correcta. Hermano, te mando un abrazo. Sica Aristotélica dice, buenos días, hola Leo. Dice, hay que aprender a manejar la frustración ante nuestras expectativas. Sí, por supuesto, también es importante, porque muchas veces tal vez tenemos una expectativa demasiado alta sobre ese cambio que nosotros realizamos, y ya lo platicamos hace un momento. Puede que las cosas no salgan exactamente como tú querías y puede que salgan mucho mejor. O sea, al final también. Es que también puede te pasar llegas a sorprender. Eso. Pero es hasta. Por eso ya hemos hablado de. ¿Realmente las expectativas me suman? ¿O las expectativas se vuelven algo pesado para que al final no me va a ayudar para llegar al resultado? ¿No? Yo creo que las expectativas te sirven para saber que tienes que trabajar en ciertas cuestiones para obtener ciertos resultados. Cuando llevas tú las expectativas a una, como ya bien lo dijiste, o sea, a más bien a sufrirlas, a que te lleven a un estado de angustia, a un estado de depresión, de desesperación, entonces ahí es donde creo que sí debes de saber. O sea, las expectativas, ¿hacia dónde te tienen que llevar? ¿Te van a mover de una manera, llamémosle positiva, en la que tú, insisto, te vas a esforzar por alcanzar esas expectativas, siempre y cuando no permitas que esas expectativas te absorban y se conviertan en una losa pesada que tienes que cargar, además de todo lo que tienes que hacer para lograr esos objetivos? Claro, ¿no? Y tendríamos que entender dos cosas. Una cosa son las expectativas y otra cosa son las metas. ¿Ok? ¿A dónde? O sea, yo mientras voy a crear más metas, eso mejor para llegar a tal lugar, ¿no? Y entonces. Sí, compadre. Y entonces, las expectativas. O sea, yo sí he visto, y en mi propia experiencia, las expectativas sí hacen más pesado el proceso. Primero, porque nos hemos comprado como de yo hago esta ABC, y entonces tengo que llegar acá, cuando en la realidad y en la cotidianidad, durante ese, en lo que hago el uno, están moviéndose y llegando cosas
que van a sumar o no para llegar al paso 2 y seguir avanzando. Ese parte del proceso, de lo que sea, la gente no tenemos, o sea, no está muy dispuesta a pasarlo y hacerlo consciente. A mí, en mi forma de ver las cosas, es, mientras menos expectativas, tienes mayor espacio para poder recibir esa información y esa transformación durante tu proceso, y entonces poder hacer aún dentro del mismo proceso más cambios para llegar más fácil, para llegar más lejos, para, ¿sabes? Nutriendo ese proceso que estás creando. Y entonces, si tuviéramos menos expectativas, porque además la expectativa tiene que ver con juicios de si es bueno, malo, suficiente, poco, mucho, ¿no? Pues termina siendo pesado para nosotros mismos. Y no hablo de las, o sea, ni siquiera vamos a hablar de las expectativas hacia afuera, ¿no? Las expectativas de tu mamá, de tu pareja, de tus hijos, de, no, tus propias expectativas, porque ya nos hemos dado cuenta que somos unos jueces implacables con nosotros mismos. A veces somos mucho más duros con nosotros mismos, y tal vez valdría la pena de repente suavizarnos un poquito. Yo creo que las expectativas y las metas van un poquito de la mano, siempre y cuando, insisto, las expectativas no te lleven a estados de ansiedad, a estados de frustración, estados de desesperación. Creo que está bien. Sí, efectivamente, un cambio lo haces porque quieres cumplir una meta, seguramente. Independientemente de si es personal, de si es física, si es económica, si es espiritual, pues tú te creas ciertas metas, y cuando ya emprendiste un camino y resulta que ese camino no te lleva a donde querías, o no te está llevando en la dirección que el día de hoy necesitas, pues entonces decides realizar un cambio, decides cerrar un ciclo y emprender uno nuevo. ¿Y sabes qué? Está bien. Y es eso. O sea, tendríamos que entender que realmente todo el tiempo estamos creando, somos creativos. Y es muy diferente llevar tu vida desde el punto de todo el tiempo ser creativo a desde todo el tiempo tengo que mejorar esto que ya hice, porque resulta pesado y porque además no te va a salir igual nunca. Y el hecho de decir voy por más está chido, pero pues no, efectivamente, o sea, no, pero más no necesariamente significa más de lo que ya tenías. O sea, más pueden ser muchísimas cosas. Desde, insisto, económicamente te puede ir mejor, sí, pero a lo mejor obtienes una satisfacción personal, espiritual y mental mucho más grande de la que creías. Y entonces, ¿no? Ahí vamos a entrar a hablar de las inversiones. O sea, y ver lo que sea que estés trabajando como una inversión. Realmente nunca va a haber pérdida. Porque a lo mejor, fíjate bien, inviertes dinero en tal cosa y no resulta. Pero ya obtuviste experiencia y hoy ya de menos ya sabes una forma en la que ya no es opción, ya no va a ser elegible para llegar a crear lo que tú quieres hacer, porque ya sabes que eso a ti no te funciona. Entonces ya no fue, o sea, ya no es completamente irnos a ese cero o a la pérdida absoluta, sino siempre va a haber ganancia, dentro de ellas puede ser cognitiva o no, de aprendizaje, de después tu poder crear de una manera más fácil, porque lleva un camino que recorriste. Y así, y es una realidad, o sea, nadie aprende en cabeza ajena. Y tan simple se los voy a poner, o sea, métete a un curso de lo que quieras, te van a dar una base, pero cada individuo lo va a crear distinto, desde su propia experiencia, desde sus propias herramientas, desde su propia energía, desde su propio entendimiento, como le queramos llamar. Y entonces yo creo que vale mucho la pena que hoy nos demos la oportunidad de parar un poco, poder hacer conscientes realmente con qué herramientas contamos, con qué habilidades, con cuáles somos súper buenos, y entonces empezar a crear desde esas que son mis mejores formas, lo que ya entendí, lo que para mí es fácil crear, ¿no? Y me tomo también un espacio-tiempo para hacer otros proyectos que me lleven a desarrollar otras cosas.
Y para trabajar en esas habilidades en las que no eres tan fuerte, digamos. Y aprender muchas y aprender, otras cosas, exacto. ¿No? Y entonces, pero es eso, o sea, lo que hablamos, lo que yo digo es como, no pongas toda tu energía en un solo proyecto. Primero porque es imposible y es un desgaste impresionante. Y si eso no te funciona, esa parte de llegar a la frustración de no funcionó va a ser muy pesada. Pero en cambio, si tú divides en tres proyectos distintos tu energía, tu foco, tal cual, como si fueran semillas que sembraste en la tierra, va a haber una que va a crecer primero, que no significa que la otra no vaya a salir a dar frutos, ¿no? Y entonces, una va a crecer más derecha que otra. Y va a haber días que uno te dé una satisfacción, y va a haber otros días que ese otro proyecto te dé esa, o sea, ¿sabes? Y entonces vas a tener como un sistema en donde va a haber energía que te va a nutrir todo el tiempo, es de esos tres proyectos o cinco, los que cada quien decida tener, wow. ¿No? A que si pongo todo en una y en un día que yo no me levanto chido, para mí en mi rollo veo que todo se cayó, que no está funcionando, mando la fregada todo y entonces me voy, pero yo solito me llevo a ese proceso de drama y de tragedia, pues es que ya todo se acabó, ya no sirvo, no funciono, no como, ¿sabes? Como decimos, ponemos todos los huevos en una sola canasta y entonces ya bailó Berta. Entonces, ¿no? Saludos a Berta, si hay alguna Berta que nos esté escuchando, vamos a bailar con Berta. Saludos a Sandra Mendoza, dice buenos días desde el Hospital Infantil, beso. Sandy, te mandamos muchísimos besos, gracias por estar presente. Naye García lo está viendo, amiga, te quiero, te amo, te adoro, te mando un beso hasta Pachuca. Beatriz Moya dice, es un cambio a una costumbre, rutina, a un área que se domina y un cambio te sacude porque tienes temor a empezar a experimentar algo que no sabes si lo vas a desarrollar igual. Pero todo cambio te hace tener y conocer tus habilidades y lo considero bueno. Sí, Betty, tienes tú toda la razón. O sea, al final del día, efectivamente, o sea, tienes ese temor. Esos mismos cambios, orillados o no, van a hacer que incluso descubras algunas habilidades que no sabías que tenías. Y algunas van a ser más fáciles de aprender que otras. Sí, claro, y va a estar chido. Y otras que ya, efectivamente, otras habilidades que ya tenías que te van a servir para esa nueva etapa en la que te encuentras. Habilidades que ya adquiriste, como bien lo dijo Les, desde antes. Entonces, no comienzas desde cero. Comienzas con el apoyo de tu gente, comienzas con tus experiencias, tus habilidades, tus conocimientos. Y simple y sencillamente, primero que nada, tienes que confiar en ti, en que lo que estás haciendo es lo correcto, en que lo que estás haciendo te va a llevar al lugar que tú quieres estar. Y me parece que tenemos que ir a, todavía tenemos un minuto, ¡ey! Es que de repente uno se sigue y así como ya que sé. Ya fue. Y entonces en esta, o sea, antes de irnos a la pausa, pues, vayan también como, dense chance ahorita, esos minutos que vamos a pausa, y observa o encuentra en dónde te quedaste atorado, en dónde definiste que tú no eras bueno para algo, para que te des tú la oportunidad de hoy con lo que hoy sabes, no es lo mismo cuando decidiste eso, que tal vez hoy puedes retomar ciertas cosas que te van a funcionar hoy. Que en ese entonces a lo mejor no era lo óptimo, pero hoy ya estás listo tú y tus sistemas y tú y tu sociedad para crear cosas súper chidas con eso. Entonces, tampoco es de aviento todo al bote de la basura. ¿Qué aventaste al bote de la basura que hoy te puede crear cosas maravillosas? Exactamente. Y nosotros, ahora sí, nos vamos a nuestro siguiente corte. Estás en Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti... ¿Quién? Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. We'll be right back.
Ándale, pues, y regresamos de esta última pausa con nuestra colombiana. Muchos besos y muchos abrazos a Liliana Santuario. Dice, siempre es un placer escucharlos, Lili. Te mando besos, hermosa. Tenemos pendiente un programa, así que por favor, ya hay que ponernos de acuerdo para que vengas al programa y platiquemos ahí de algunos temillas que en los que estoy completamente seguro que tú nos puedes ayudar. Por cierto, le voy a mandar una felicitación enorme a nuestra queridísima Lupita Guadalupe Escobar, que el día lunes fue su cumpleaños. Ojalá te la hayas pasado chingón. Supimos que el fin de semana estuviste disfrutando y recibiendo tu regalo, así que qué bien por ti. Eso está chido, así que muchísimas, muchísimas felicidades por tu cumpleaños. No vamos a decirle edad, porque la neta no sé cuántos cumples, entonces, pero qué chido que una vuelta más al sol ya llegaste. Entonces, ya para ir cerrando el tema de estos cambios, cerrando ciclos, ahora sí que cerrando, les... ¿Qué onda con el tema de cierras un ciclo, comienzas uno nuevo? ¿Realmente terminas de cerrar y tienes que terminar de cerrar tu ciclo anterior? Cerrar los ciclos, o sea, en ese sentido del cambio y cerrando, o sea, dentro de los cambios que existen, y hoy tenemos muy claros todos de ir cerrando ciclos o formas o sistemas, tendríamos que entender primero, entramos todos, o sea, no hay ser humano que no entre en un proceso de duelo, ajá. Y esa parte también es importante que ya aprendamos de verdad a transitar en esos duelos, en donde no significa como que no, que tú quedas desvalido o sin realmente, o sea, con un vacío que es imposible de llenar o que no se transforma o que ya así va a quedar para siempre. Cerrar los ciclos, tenemos que entender que entramos a un proceso de muerte, pero también de renacimiento. Para llegar a un renacimiento que te lleve a mejorar en tu vida lo que sea que hayas entrado en ese proceso, ajá, tendríamos que entrar en toda una secuencia de aceptación. Y lo primero que tendríamos que aprender es aceptar nuestras aflicciones causa o consecuencia de ese evento. Estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, ¿sabes? Me es incómodo. Estoy deprimido. La depresión en realidad, la depresión no es de me pasa algo y ya estoy deprimido. No, ahí entras a una tristeza. La depresión es un cúmulo de aflicciones en donde ya pasaste mucho tiempo fluyendo en ellas y no has podido o no sabes cómo resolver cada una de ellas. Esa es una depresión, ¿ok? Pero tiene que ver con tiempo, espacio en el que tú estás trabajando esas. Si no, si tú entras en un duelo, lo primero que pasa es un enojo y es un rechazo y es una no aceptación. No me gusta, yo voy a hacer lo imposible para que eso cambie, voy a apostar todavía más, ¿sabes? Y entonces ahí hay un desgaste mayor que si aprendemos de forma natural a recibir ese fin, ese cierre e irme hacia adentro conmigo mismo y así es de qué me hace sentir vivir esa aflicción. Si estoy enojado, a lo mejor no es que me ponga a pelear con la persona y le grite y le diga, no, pero si estoy enojado, voy y me busco un espacio o creo un espacio para mí, ¿no? Para liberar ese enojo. Y puedo gritar, puedo llorar de enojo, puedo pegar, sí, pero yo te diría, es que los que me dicen, voy a pegar, entonces me voy a aprender box. No, pues ahí te lastimas. Pero sí puedes pegar en una almohada, sí puedes pegar en el colchón de tu cama, hasta que de verdad saques esa ira o ese enojo al que entraste. Ira. ¿No? Y de ahí va a venir otro proceso que es la tristeza. Entonces también tienes que recibir esa tristeza y trabajarla. ¿Realmente qué te hace sentir triste? Porque si a mí me dices, es que extraño a esa persona, ok, ajá. ¿Realmente extrañas a la persona o extrañas tu propia energía y tú siendo feliz a través de esa energía? Pero te tengo que decir algo.
en realidad no es la persona, es que tú te das permiso de estar bien, de estar en paz, de estar tranquilo, de recibir, de, no, ¿sabes? Lo que sea que pase con esa persona. ¿Que va a haber muchas más que te puedan provocar eso? Claro que sí, pero tiene que ver con esa disposición de pasar por tu secuencia de duelo. Después de esa tristeza, ajá, ya viene como realmente la aceptación de, ok, sí estoy triste, tal, pero pues bueno, si ya se acabó, ya se acabó. Y empieza, ahora sí, el cuerpo intelectual en hacer esas referencias de qué sí gané, qué sí aprendí, qué sí hice, ¿no? Y qué no. En donde a lo mejor sí yo la regué, en donde yo pude haber hecho cosas diferentes. Pero no es que te regreses a quererlo crear, sino va a venir seguramente otra relación, otro espacio, otras formas, en donde tú vas a poder experimentar y decidir o no si eliges hacerlo de diferente manera o no. Pero no depende de los otros, no depende de que, o sea, si ya me corrieron de ese trabajo, entonces ahora, el siguiente trabajo, pues quiero que sea igual a este. No, pues es de, en este, ¿qué pasó? ¿Qué no, ¿con qué no te sentías a gusto? ¿Qué sí aprendiste y qué no aprendiste? ¿No? Y entonces, sí determinar, ok, quiero otro trabajo, ¿qué tipo de empresa? ¿Qué prestaciones sí estoy dispuesto a recibir? ¿Y cuáles son importantes? ¿Y cuáles si no están, no me importa? ¿No? Y entonces empezar a recapitular realmente la información de lo que aprendiste en ese proceso anterior. Y entonces sí llevarte a un punto y a una forma diferente, mejor, ¿sabes? En donde la ganancia hacia ti sea mayor, no solamente económica o no solamente emocional, en donde, bueno, tengo un jefe que ya no me está molestando tanto o tengo un jefe que ya no abusa de mí, ¿no? Y me pone mucho más chamba que a los demás. Y entonces es eso, o sea, las experiencias todas en tu vida te llevan a esos procesos de constante cambio en donde tú puedes ir haciendo esos cambios dentro de lo que ya estás viviendo o tú puedes determinar, cerrar, terminar eso, ¿no? Pero lo más óptimo sería sin el miedo a perder, ¿no? A perder las ventajas o no que tienes en ese momento. Y hablo desde las personas, ¿no? Es que no termino mi relación con esa pareja, pero es que quién me, o sea, es que él me cuida, él me da soporte. Digo, está muy padre que entre parejas y entre las relaciones haya esas energías, pero al final lo más importante sería es, yo sé darme esa seguridad, yo sé darme esa paz, yo sé darme eso, tengo una pareja, claro que está padre y recibo, pero si no está esa pareja, sea o no porque termines una relación, sino pues salió de viaje o hace, ¿sabes? Tú puedes darte y continuar con tu vida de una manera suave, divertida, equilibrada, nutritiva, contributiva, primero para ti y luego para los demás. Porque si no, esos cambios van a ser muy pesados, con unas expectativas que va a ser imposible de llenar, porque no solamente entonces van a ser tus expectativas del resultado contigo, sino va a ser el resultado de no cumplir expectativas hacia los demás y te vas a ir al cuento ya a la novela de que no eres suficiente cuando no es así. Pero entendamos también dentro de los cambios existe la parte del proceso, que es importante que la recibamos, que la trabajemos, ajá, y que pidamos también apoyo y ayuda en esos cambios. ¿Se vale? Claro. Por supuesto que sí. Y pues ya, bueno, ya nada más para cerrar, porque ya nos vamos, yo te quiero decir, decidiste hacer o tomar un cambio, fue la decisión correcta, eres hábil, eres inteligente, eres fuerte, eres valiente, entonces dale con todo, vas a alcanzar lo que quieres, lo que soñaste lo vas a obtener, así que aunque sea con miedo, pero vamos siempre para adelante. Eres increíble, eres maravillosa. Así que, pues, también quiero mandarle un beso y un abrazo a Maddy Gómez. Todo el equipo, te deseamos éxito. Gracias por compartir. Maddy, muchísimas gracias. Qué Madisa nos pones cada clase, pero bueno, ahí vamos a estar siempre. Esto fue Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti. ¿Quién? Vámonos. Esto fue Hablando de Ti con Leo. Recuerda.
Recuerda que tienes una cita conmigo todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana en Proyecto Radio MX con sentido social. No dejes de escucharnos. Sígueme en las redes sociales como Hablando de Ti con Leo. Y recuerda, si tú no hablas de ti,